Buenas Buenas noches a todos. noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas noches. noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas Bienvenidos. noches. Gracias por la puntualidad. Vamos a Hola, dar buenas noches. inicio. Buenas noches. Vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. Ya imagínense cómo Buenas noches. está. Vamos a terminar ya la primera sección del Diplomado de Marketing Digital. Yo sé que es difícil en viernes, ¿verdad? Porque ya estamos como de bajada, pero vamos a hacer el último esfuerzo en esta hora para poder avanzar con la sesión de hoy, y ya la otra semana sí vamos a ir de lunes a jueves, ¿verdad? Hoy, porque estamos reponiendo el miércoles, es que vamos a tener clase, pero el curso como tal dura nada más de lunes a jueves, ¿verdad? Ayer nos habíamos quedado, ya voy a tomar asistencia en unos 10 minutos. Ayer nos habíamos quedado en el tema del marketing mix, habíamos empezado a hablar un poco sobre las 4P del marketing. Así que les voy a proyectar pantalla. Bienvenidos a los que se van incorporando. Buenas noches. Ya están varios por ahí presentes. Voy a compartir pantalla. Vamos a hacer un medio feedback de lo que habíamos hablado. Ayer se había visto las 4P del marketing. Ya habíamos logrado ver la parte introductoria. Para entender un poco la estrategia de marketing, nos habíamos quedado en la formulación de las estrategias, en la lámina número 7, en donde ya habíamos conceptualizado el marketing mix como el conjunto de herramientas tácticas de marketing controlables, en donde se toma en cuenta el producto, el precio, la plaza y la promoción que la empresa combina para producir las respuestas deseadas en el mercado objetivo. Entonces vamos a empezar a hablar ahora del producto en el marketing mix. Primero decíamos ayer también de que no podíamos tener las otras P si no existía el producto, ¿ya? Y hablábamos de que el producto es el servicio y el bien. El bien hace referencia a un producto tangible y el servicio a un producto intangible, pero ambos caben dentro de esta P. El producto es aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer un deseo o necesidad. Por eso habla del bien, del servicio, Perdón, Lick, no se le comprende. ¿verdad? ¿Hola? Hola, hola, escuché ahí a alguien hablando. Levanten la manito para poder darles la palabra. Lick, lo que pasa es que una compañera le dijo que casi no se le comprendía. Quizás tiene mala señal porque yo sí le escucho bien. O sea, ah, pero es porque me oye cortado, entonces. Exacto, así decía la compañera. Ah, ok. ¿Y quién era? No saben, no lograron identificar quién era, porque yo estaba en la pantalla de la presentación y ahí No solo logro alcancé a ver ver algunos. el nombre, Lee. ¿Mande? No alcancé a ver su nombre, Lee. Ah, ok. ¿Quién fue la compañera para ver si le podemos ayudar? ¿Será que todos me oyen cortado o solo la compañera que habló? Yo fuerte y claro, Glenda, fuerte y claro. Yo la escucho perfectamente. Yo la escucho bien, a mí no hay problema. Ah, ok, muchas gracias, Angélica, gracias, Gloria. ¿Los No demás? escucho No, yo nada, igual que la como que son compañera, se le robotitos, escucha los bien tengo. cortado y como borroso, le veo. No sé si será mi señal realmente. ¿A mí? ¿Usted a mí? Yo la escucho Sí, porque bien. yo la veo, los veo como borrosos a todos y cortado. Yo no, de verdad no veo borrosos. Y Uy, nosotros no, la vemos pero yo creo que es perfectamente mi nosotros la señal. vemos bien, pero nosotros vemos bien, bien perfecto, vemos bien la imagen y todo Yo se ve bien. también los veo bien bonitos a Me todos. voy a salir y voy a volver a ingresar, tal vez es mi señal. Ah, Maritza, ¿y usted era la que no nos oía o la que me oía cortado? No, No era usted, pero no, usted sí me yo oye soy la bien. segunda que dije. Ah, pero mire. Ahorita sí, pero como que por ratitos es la que le menciono que los veo como así borrosos. Yo a usted la Entonces veo mejor perfecta. me voy a salir y voy a reiniciar mi internet para ver si es mi internet. Vaya, 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 pero se apura. Vaya, está bien, sí. Cuando sea así, aquí está, en el chat también me pueden poner si me oyen cortado o levantan la mano. Yo aquí las manos sí las veo rápido, porque cuando estoy presentando pantalla, solo logro ver a los primeros cuatro o seis, y para verlos a todos los demás tengo que estar moviendo la flecha cada rato. Y ahí ya los veo a todos, ¿verdad? So maybe, dígame.
Claudia Patricia es la que le está escribiendo. Ya pues ella era la que no escuchaba bien. Ah, sí, aquí está poniendo. Dice que va a volver a ingresar. Vaya, ahí estamos. Va a volver a ingresar, dice. Bien, continuamos. Vaya, por ejemplo, yo ahorita que estoy presentando pantalla, mis principales vistas son Angélica, Sumeibi y Leonel. Para poder ver yo a los demás, tengo que darle en la flecha. Ya veo entonces a Claudia Patricia, veo a José Adonai, a Mariela del Carmen, a Mili. Le doy otra vez a la flecha y ya veo a Henry, veo a Esther, veo a Gloria, veo a Roberto. Después veo a Ada, a Daisy, a Irving, a José Ángel. Después veo cuando le, pero aquí le estoy dando a la flecha para ver cada cuatro. Entonces veo a Ana Magdalena, veo a Claudia Patricia, veo a Jamie, veo a Xiomara, veo después a Diego, a Vanessa, a Ada y a Rosa Luz. Y ahí termino las flechas. Y entonces ya para estarlos viendo, yo los voy rotando cuando estoy presentando pantalla, porque si no solo veo a los primeros tres, ¿verdad? Por eso hay, pero cuando me levantan las manos, sí, me cae una notificación en otra ventana que me están levantando las manos. Y ahí ya puedo ver yo quiénes quieren participar, ¿verdad? Bien, seguimos. Cuando hablábamos de producto, entonces decíamos que es un bien o un servicio, un lugar, una persona o una idea. La oferta del producto no es la cosa en sí misma, sino el conjunto de beneficios obtenidos por el cliente. ¿Cuáles son la mayoría de cosas que distinguen a una marca? Excelente, Claudia Patricia. La marca, el logotipo, el nombre, el diseño, la calidad, las características, por supuesto, que le vemos al producto, la presentación, el tamaño o formato, la variedad, el servicio, la garantía, etc. ¿Qué es lo que normalmente nosotros hacemos cuando vamos a adquirir un producto? Normalmente investigamos, ¿verdad? De qué material está hecho, más cuando sentimos que el precio está un poquito elevado. ¿Quiénes conocen, por ejemplo, la marca de Tupperware? ¿La marca Tupperware? ¿En serio? No les creo. Ahí está. Diego sí la conoce, dice. Diego Edgardo Salazar, él sí la conoce. Vaya, la voy a dejar de compartir un rato. La marca de Tupperware es una marca de termos. ¿Lo alcanzan a ver? Si ustedes investigan esta marca, son termos. Son topper, o sea, como la palabra lo dice. Son variedad de toppers de diferentes tamaños, de diferentes estilos, para diferentes cosas. Lo que normalmente hacemos los salvadoreños es que si compramos un yogur, ese lo ocupamos de topper, ¿verdad? Y ahí guardamos frijoles. Si compramos sorbete, ese lo ocupamos de topper y guardamos azúcar, guardamos cualquier cosa por no comprar toppers, ¿de verdad? Pero es, así somos los salvadoreños. Pero ¿cuál es la diferencia de esta marca? Yo hasta que la probé supe por qué es que el precio es tan alto. Porque para mi gusto es un precio muy alto. Los precios de los termos. Por ejemplo, este termo chiquitito de 500 ml, este cuando está en promoción cuesta $9. Cuando está en promoción. Y ustedes dirán, es un termo. Es un termo, dice uno. ¿Cómo este producto puede ser tan elevado el precio? Pero miren, ¿saben cuál es la maravilla de este termo? El tapón. Es una maravilla. Usted lo pone así. Tiene agua, les cuento. Usted le da vuelta a otro termo, vayan a probar de otra marca que tengan ahí, se le va a empezar a chorrear. Miren este. Por más que lo muevo, nada, no cae. Y tiene, oyen, ¿verdad? Escuchan, tiene agua. Entonces, cuando yo me di cuenta de la maravilla de ese tapón, yo dije, tengo que vender y tengo que comprar. Y me hice de estas vendedoras de por catálogo. Me inscribí para tener mi código primero, para comprar con descuento. Y segundo, pues ahí de vez en cuando lo menciono a mis amigas, a mis alumnos. Y alguno me dice, Lick, mándeme los links o a las empresas que visito para otras cosas. Y ahí van, son libres de BPA, dice, durabilidad, el tapón son muy bonitos, excelente. Miren, son una maravilla. Yo no les puedo explicar cuántos termos le he comprado a mi hija. Mi hija tiene apenas 4 años. Y le he comprado muchos termos, muchos.
Uno que primero que para aprender, que para que aprendiera a tomar con pajilla, otro que para que no sé qué, otro que para no sé cuál, para que llevara el kinder, para que llevara acá. Uno se le quebraban, otro se le salía, la lonchera toda la vida venía mojada, la comida le llegaba mojada, la misma regañaba que toda la comida le llegaba mojada, que el termo se le daba vuelta, se le ponía en el bolsón y se le mojaba el bolsón, y eso que iba paradito en la bolsita del bolsón. Desde que mi hija le compré su Tupperware, nada se le moja, todo viene seco, intacto y nada. Entonces empecé, ahí fue donde dije, voy a vender este producto, y empecé a venderlo. Y empecé a comprarlo también para poderlo recomendar. Y miren, yo compraba en el Dollar City, vea, y todos cuando le ponía yogur se me daban vuelta. Hoy lo pongo en el Tupperware, no hombre, nada, pero es que ni una gota, pues la lonchera más limpia, creo yo, que las mis han de sombrar porque la lonchera de mi hija es la más limpia. Entonces... ¿Qué es lo que hace la diferencia con estos, cuando vamos a vender un producto? La marca, la calidad, el nombre, ¿verdad? Diferencia mucho. La forma en cómo se vende, cómo se promociona. Por ejemplo, Tupperware ahora, con esto de la tecnología, usted, es bien raro que vaya a ver a alguien como antes. ¿Se acuerdan antes que veíamos a las vendedoras de catálogos con los catálogos de la Avon, de Sison, de Level? Les, ahí ponga su nombre en lo que quiere, le decía la vendedora. Ahí escríbale su nombre. Ahora no, ahora le mandan los catálogos en línea y a usted elige el producto y le dice a la ejecutiva cuál quiere y ya se lo anotan y lo mete uno al sistema y hace el pedido. Norma, ¿quería agregar algo? Norma, Leticia. Okay. Veo la mano arriba. ¿Quería agregar algo? Sí, Lick, es que no la logro ver, solamente no la lograba ver, solo a Zoom y en pantalla grande. Ah. Ok, bien, entonces, ¿cuál es la, la diferencia es esa? Cuando nosotros hablamos de un producto, tenemos que preguntarnos qué valor suministramos, qué es lo que nosotros realmente estamos vendiendo, para qué lo vendemos, por qué lo vendemos, a quién se lo vendemos, pero eso solo nos, pero tenemos que encontrar este distintivo, ¿verdad? Entonces, yo les menciono esta marca porque es la que tengo aquí a la mano, pero sí les podría mencionar varias. Pero es una marca que justamente como tiene un precio alto, no es que, digamos, es tan fácil convencer a alguien de que la consuma. Entonces, lo mejor para poder hacer que alguien compre este producto es precisamente probarlo. Yo les voy a decir una cosa, yo ya lo había escuchado, yo ya había oído y a mí me parecía excesivamente alto los precios. No caro, porque ya les dije que lo caro no existe. Entonces, miren, yo decía, ay, no, ¿cómo y quién paga tanto por un termo? Era lo que yo decía. Pero después empecé a notar que yo iba a un lugar y siempre veía a alguien que andaba un termo de ese. Sí, ¿qué es lo que tendrá de guau? Wow, yo lo veía como un squeeze, así. Y yo, y a mí tantos que me regalan, decía yo, en los promocionales, que en el banco, que en la U, que hay que si voy a correr alguna maratón, me dan en el kit. Y yo decía, ¿qué tendrá de maravilloso? Pero es eso, es por la calidad, por cómo está elaborado. Y sigo pensando que es excesivamente alto el precio, pero la verdad, lo que les puedo agregar es que lo vale. Lo vale, o sea, de la punta del tapón hasta la base del termo, o sea, lo vale. Y cada topper que yo voy comprando de esa marca, porque voy de poquito en poquito, porque realmente sí es algo altito el precio, lo pruebo y me gusta. Miren, compré uno que era más grande, como de 3 espacios, para disque yo cuando me llevaba almuerzo a la oficina, me iba a comprar uno de esos. Una vez le digo a la empleada, póngame ahí la ensalada, le digo yo, y lléneme los 3 espacios, que yo los veía chiquitos. Entonces le dije, lléneme los 3 espacios de pura ensalada y me voy a llevar eso de almuerzo. Y me pone ensalada, me le pone lechuga, me le pone tomate, me le pone pepino, elotito, zanahoria, le dije. Me le pone maní picado, le dije, y me le pone atún y me le pone aderezo. Vaya, vaya, sí.
miren, cuando ya ella me iba de comida, me comí uno. O sea, era, de verdad me llené. Me comí uno de los tres espacios y la traía de regreso. Y ahí me la guardo en la refri. Y a mí se me olvidó. Pasaron dos semanas y un día le voy viendo el topper adentro del refri. Ay, la ensalada ya se me ha de haber arruinado, dije yo. Miren, la abrí y la ensalada estaba intacta. Con el mismo olor a frescura, nada se había arruinado, no tenía nada de ligoso. Parecía que la habían hecho en ese día, en el momento. Entonces, y yo ya había escuchado en los chats, ya había leído, porque para esto ya vendía. Ya había leído que algunos toppers, si usted guardaba el cilantro, le duraba no sé cuánto. Si usted guardaba el perejil, le duraba no sé cuánto. Todas esas flores, ramas que uno usa para cocinar que no duran nada, guardadas en estos toppers, en la refri, si duraban más que una bolsa de Ziploc, tan disque duran en la Ziploc, y es mentira, no duran tanto. Entonces, pero yo decía que era mentira, imagínense, yo siendo vendedora, yo decía, estas maitras ponen eso ahí en el grupo porque lo venden y pues sin ni modo que se pongan a hablar mal del producto, decía yo. Pero hasta que ya lo empecé a probar, me di cuenta que no es mentira. O sea, y ahí es donde por eso es que se vende la marca. Miren, ahora me compré un termo de estos, ¿ve? Este es otro, de café. Excesivamente alto el precio. Este precio de público son $59. Este. Pero decía que cuando uno lo abre es un tapón impresionante. Es un tapón, miren el tapón, ahí trae un empaque. Y trae seguros, ya les estoy vendiendo yo, vea. Trae seguros, candado para ponerle llave y candado para no, vea. Y cuando ya le quita el que no, le lo aprieta y ya le abre, o sea, le abre la boquilla. Entonces cuando yo lo vi en el catálogo, yo dije, uy, eso no lo voy a vender. Miren, solo le aprieta uno aquí y abre. Y si no quiero que abra, le echo llave al tapón. Así. Y ya no me abre, ¿ves? Por más que lo aprieto. Porque ya tiene llave. Pero yo decía, bueno, está muy alto el precio para mi gusto, ¿sí? Pero decía en la referencia que el producto, o sea, era tan bueno que la bebida que usted le ponía adentro, si era caliente, le duraba 6 horas caliente. Y si era helada, le dura 6 horas helada. Yo, no, eso es mentira, decía yo, no puede ser posible. Y yo solo lo leí, entonces le pregunté a la que es la gerente de zona, mire, este termo es verdad que sí, 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 sí. Y vino ella y me dijo que sí, que ella no se quejaba del termo y me empezó a hablar maravillas del termo porque ella ya lo tenía. Y yo dije, no puede ser, pero mire, lo estoy buscando en el sistema y me parece que está agotado. No, es que ya no está en sistema. Yo mandé las fotos porque yo pedí y tengo ahí. O sea, que ella había pedido un montón y tenía la venta. Y yo, ay, yo quería uno, pero para mí, le dije yo a ella. Ah, no, pero usted se lo da a precio de vendedora, me dijo. Y no, era, cree que gran rebaja, pues, pero ya no fueron los 60, ya fueron como 40, póngale. Y fue como, ay, yo gracias, ¿verdad? Qué buena onda. Y me dijo, sí, en pagos. Ay, ay, ya me gustó. Ah, entonces tráigame uno, le dije yo. Y me le deposité nada más la mitad y me lo vino a dejar ahora en la mañana. Y le doy fe que puse mi café a las 7 de la mañana. Yo me fui a las 8 porque estaba dando clases de 7 a 8 y a las 8 tenía que salir para hacer otras vueltas y después a la universidad. Y me llevé y le dije, me lo vino a dejar como a las 7, póngale, y la empleada le abrió. Y entonces yo le dije, ahí me pone, ahí me echa el café en el termo que me van a traer. Sí, cuando ya me iba, y mi termo, ese es, y yo, qué chiquito, le dije yo. O sea, yo lo vi chiquito para lo que valía, ¿verdad? Y yo, yes, ay Dios, en eso, una... mire, me dijo, le puse lo que le pongo normalmente en su termo y le puse más porque ahí tenía más espacio. Qué raro, dije yo, qué engañoso. Y lo abrí, yo lo veía chiquito de adentro, lo veía delgado, pero es largo. Entonces yo, bueno, dije yo, está bien, me lo llevé como a las 8. Me acordé allá como por las 11 de la mañana que andaba el café y me quemé, pues. Me he quemado cuando le di el primer trago al café, porque yo bien confiada, como no tengo un termo así, ¿me entienden? O sea, tenía uno de 1.25 y cuando le di el primer sorbo me he quemado la lengua. O sea, estaba realmente caliente el líquido. O sea, yo de verdad estoy, no hombre, si es que ya le quiero pagar lo otro, pues porque estoy contentísima con el producto. Y después lo más. Hola.
Pero ese no le tiene que echar este agua caliente para poderlo lavar. A ver, ahí no decía nada. Yo no, ahorita porque todavía hay algunos no lo he lavado, que, porque, bueno, solo lo enjuagué. Algunos que pierden el calor si usted los lava con agua helada y después ya no mantienen lo caliente. Pero no creo, porque fíjese su Navy que ahí decía que así como le mantenía 6 horas caliente el producto, así le mantiene 6 horas caliente helado también. Helado. O sea que se pueden ocupar de las dos formas. Exacto, exacto. Vaya, mire, Diego, lo que dice, no, esos no, son como mágicos. Ah, lo tiene, Diego, lo tiene en azul. En azul es para hombre. Diego, aquí está abajo, ya lo vi. Usted lo tiene. Miren, y yo, ¿saben? Sí, lo tengo. Lo tienen azul, ¿verdad? Que son una maravilla. Toda la línea de la marca es súper buena. Ya ven, ¿y usted vende? No, solo compro. Ah, pues ahí me compra a mí. Ah, saben. Miren, ya bueno. Ven. O sea, son una maravilla, en serio. Yo realmente solo compraba como los de agua. Y compraba así como para comidas, algunos, porque de verdad me parece un poco alto el precio. Pero ya con el descuento de vendedora, ya uno dice, vaya, está bien, ¿verdad? Ya sale un poquito más. Y no, y cuando ya vi que no se arruina el producto, uno hace cuenta de cuántas cosas deja de botar, ¿verdad? Entonces, realmente, cuando se hace cuenta de cuántas cosas deja de botar. Disculpe, Lick, ve el costo-beneficio. Ajá, correcto, se ve el costo-beneficio. Se ve el costo-beneficio porque uno dice, por ejemplo, yo un café helado, ya cuando se me olvida, mejor lo boto y ya no me lo tomo. Hoy me quemé, en serio. Y me lo tomé, ¿ve? Al final me lo tomé y como mis alumnos estaban en su feria de emprendimientos y a todos les compro algo, les fui a comprar a unos que estaban vendiendo té helado, les dije, véndame un té helado, pero échamelo aquí en el termo, le dije. Entonces, obvio, toman la medida, ¿vea? Porque me estaban dando el precio del té. Y me lo llenaron, ¿verdad? Y miren, me lo llenaron 2 veces, compré 2, vaya, me lo llenaron, me lo tomé helado en el momento, pero yo dije, ay, pues sí, en el momento. Pero cuando ya me iba de la actividad, les dije, me lo vuelven a llenar porque no voy a ir a almorzar a mi casa, aunque sea en el carro, me voy a tomar un té y un pan que me compré ahí en el mismo emprendimiento. Y lo anduve toda la tarde, como a eso de las 5 de la tarde, todavía andaba té y estaba frío. Frío, frío. O sea, realmente son una maravilla. O sea, ¿quiere ver? Ya me dio, ya ve, ya le vendí a Roberto Antonio, me llega. A mí cómprenme, ahí le voy a mandar los catálogos al grupo aquí de marketing, a ver si no me regaña el jefe. Ahí se los voy a mandar. No, mire, son una maravilla. Yo realmente lo quería probar porque yo decía, le voy a regalar. No, mi esposo tiene el de él, pero es que estos mantienen caliente. O sea, mi esposo tiene uno normal que le regaló un su compadre, pero es normal, o sea, un termo de café normal. Yo lo estaba pensando comprarle uno a mi esposo para regalárselo para el aniversario que tenemos en diciembre. Y se lo iba a dar, digo, porque él acostumbra que se le olvida. O sea, se le olvida que anda el café en el carro, se va a ver un cliente y ahí se le olvida y se le enfría. Y entonces aquí viene y no les puedo explicar las veces que he tenido que botar casi la mitad porque lo trae de regreso cuando ya baja el termo sucio. Y boto leche y boto café y a él le gusta mucha leche en el café. Entonces imagínense cuánto me duele. A mí me duele botarlo. Entonces ya casi que digo, mira, si no te lo vas a tomar. A veces ya no trae nada, siento que lo bota en la calle para que uno lo regañe, ¿verdad? Pero imagínense cuánto voy a ahorrar y lo que decía ahí Daisy, o sea, es costo-beneficio y eso es lo que un buen producto hace. O sea, imagínense, ahorita estamos hablando de la marca, yo estoy hablando de un termo específico que es el de agua y el de café. Hay una línea, como decía por ahí Diego, es una línea impresionante de producto y todo esto, miren, para poderlo aplicar el marketing mix en este producto, aquí ya hablamos del producto, hablemos de la plaza, cómo distribuye el producto Tupperware por medio de los links, sus catálogos en línea y la distribución es por medio de los envíos, ¿verdad? Usted hace su pedido y le hacen el envío normal. Si usted se pasa de $20, el envío es gratis, si no me equivoco. Y si es menos, le cuesta como 1 y algo el envío. Pero porque hay gente que compra para su consumo, nada más. Pero de repente no vendió nada y compra para su consumo. Entonces ya disculpe, Miss, ¿de qué origen es la marca? Fíjese que no estoy segura de qué país es. Pero creo que lo venden, porque sí sé que lo venden en Guatemala y en México también. No me extrañaría que fuera de México, le voy a decir, pero no estoy segura. No le quiero mentir porque no estoy segura, pero ya voy a buscar un catálogo por allá de decir.
Es que solo una vez me han traído el catálogo impreso. Solo una tan sola vez, creo que por ahí tengo uno, ya lo voy a buscar y le doy el dato, pero sí tienen un montón de productos, un montón. Entonces ellos lo distribuyen de esa forma y también, obviamente, la plaza aquí funciona también con las gerentes de zona, ¿verdad? Hay gerentes de zona que le ayudan a las ejecutivas a vender el producto, a irlo a entregar a sus clientas, pero normalmente ahí eso ya lo hace cada ejecutiva, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando he vendido, que no es solo para mí, me toca irlo a dejar, ¿verdad? A mis clientas, pero como mis clientas la mayoría son compañeras de mis trabajos, gente de la iglesia, de la fraternidad a la que voy, o mis alumnos, entonces yo fácil voy y hago un solo entrega, o sea, la distribución es así funciona. Esa es la manera de hacer la plaza con esta marca, porque son ventas por catálogo, ¿verdad? De ahí está la parte también, bueno, ahí está el concepto de la distribución, que es el lugar, ¿verdad? O cómo se van a dirigir estas actividades, cómo se van a situar los productos al alcance del consumidor, ¿verdad? Y ahí está la parte, que andaba buscando el catálogo para decirles, pero no lo encontré, ya lo voy a encontrar. ¿Cuáles son los canales de distribución? Los canales de distribución son así como le digo, solamente por medio de las tiendas en línea y por catálogo, es decir, tiene que buscar una persona que venda el producto. Esta persona le manda los enlaces a usted, digamos, por WhatsApp, por Facebook, por Internet, y usted le pide el producto. Cuando a esta persona le llega el producto, la persona es la que le va a hacer llegar el producto a usted. Es decir, obviamente aquí hay un distribuidor autorizado, ¿verdad? Es porque tienen, ya le voy a decir cómo se llama, que es al que le viene todo como el inventario, ¿verdad? Y la bodega y todo, pero ya le voy a decir cómo se llama, porque yo lo tengo en la cuenta de Promérica enlazado, porque uno tiene que pagar antes, o sea, aquí no funciona como antes Belcor, ¿verdad? Que usted pedía, la gente pedía, y para pedir otra vez tenía que pagar el pedido anterior, aquí no, aquí es, usted, sus clientes piden, usted pide y paga, si no, no le despacha. Y ya después usted se queda cobrándole a su cliente, ¿verdad? Su maybe creo que quería agregar algo. Sí, según internet dice que es de Estados Unidos, Massachusetts, Estados Unidos. La distribuidora fundadora, digamos. Ajá. Sí, y aquí hay una autorizada porque es a la que se le paga. Porque cuando uno registra la cuenta, porque pagamos una cuenta Promérica. Entonces cuando uno registra esa cuenta, uno tiene que pagar a esa cuenta y entonces ya el despacho sale. Usted lo mete a sistema, ¿verdad? El pedido y le arroja cuánto es. Después le dan ahí para que usted lo abone y ya cuando usted lo abona, manda el abono a la gerente de zona y ya esta gerente de zona en sistema autoriza el despacho, ¿verdad? Sí hay una distribuidora autorizada aquí, pero solo es una. Y de ahí todo es por medio de las gerentes de zona y las ejecutivas inscritas. Y cada ejecutiva distribuye el producto a sus clientes como se lo pidieron. O sea, por eso es que le digo, cuando uno lo... Mire, yo tengo amigas que es un negocio para ellas trabajar en esto. Que solo eso hace. Pero tienen una cantidad de clientas y como solo eso hacen, tienen tiempo para andar repartiendo, trayendo, dejando, ¿verdad? Pidiendo y haciendo su propio inventario en la casa. No les digo que mi gerente de zona, ella lo tenía pues en su inventario y me lo trajo en caja y todo, sellado, no vayan a creer que estaba abierto, porque ella lo tenía, o sea, ven producto potencial que pueden vender y lo piden en masa, vean, y después se quedan vendiéndolo. De ahí está, y aparte que tienen como, porque acuérdense que eso hace que ellas cumplan una meta de pedidos y ganan premios y todo el rollo, porque pues sí, piden y piden, aunque no lo tengan vendido, piden, cumplen metas y les dan otro tipo de bonificaciones, otro tipo de porcentaje y además premio, ¿verdad? ¿Y qué hacen ellas después para recuperar? Lo venden a precio de, a mí me lo vendieron a precio de,
de ejecutiva, porque me dijo ella, no, ese lo voy a dar al precio del descuento, no sé si lo hace con todos sus clientes, y si conmigo lo hizo porque yo estoy inscrita, porque yo le dije, lo voy a pedir en mi pedido, pero vino ella y me dijo, no hay ya, y cabal, me metí a Sistemia, no había, estaban agotados, y yo le dije, puchi, y solo eso iba a pedir esta vez, no hombre, yo se lo tengo, no, pero es que yo lo quiero, pues sí, a precio de código, ¿verdad? Porque uno cuando tiene código le hacen hacer 31.7% de descuento. Y entonces ahí fue donde ella me dijo que sí, ¿verdad? Entonces no sé si lo hará con todos, creería que es probable porque con algunas clientas frecuentes lo ha de hacer porque eso le ayuda a recuperar su plata y a seguir jugando así con esos pedidos para poder llegar a sus metas, para poder ganar premios. Y cuando les digo premios, son premios que se los mandan en producto. Producto que tiene precio alto, que después lo terminan vendiendo y que ellas lo hacen efectivo. O sea, termina siendo plata, pues siempre para ellos, ¿verdad? Es parte de también la manera en que se maneja, digamos, la distribución amarrada con la promoción, ¿verdad? La promoción dice que es la comunicación del marketing, medio por el que se intenta influir en las actitudes y comportamientos del público objetivo, favor de los productos y las empresas que los ofrece. Su objetivo es informar, persuadir y recordar al cliente la existencia del producto y servicio. Ellos, si ustedes se unen al grupo Tupperware en las redes sociales, a cada rato suben videos. Les estoy poniendo un ejemplo solo de esta marca para aplicar el marketing mixto. Después podemos hacerlo con otra marca. Ellos suben en las redes sociales videos demostrativos, muchos videos demostrativos. Acaban de sacar el Eco Sport, que es un termo que es básicamente diseñado para personas que van al gimnasio o que van a hacer ejercicio en máquinas y todo, porque hay una particularidad en estos termos y es que algunos son bien gordos. Entonces, como son bien gorditos, no caben en las portavasos. Pero estos Eco Sport han sido diseñados de manera delgada, larga, atractivos, coloridos y con una laza. Y eso permite que usted lo pueda poner en las máquinas cuando va a hacer ejercicio. Y de hecho trae un hueco, igual a estos chiquitos que yo tengo aquí, trae un huequito aquí así, como para una laza. Entonces eso lo hacen y trae la laza, ¿verdad? ¿Qué es lo que permite? Que uno lo personalice. Por ejemplo, yo le puse mi llavero y al de mi hija también tiene un llavero porque vi que unas amiguitas de ella llevaban unos a la clase de gimnasia y del mismo color, igualito. Entonces le puse un llavero celeste de los Paw Patrol para que ella sepa que es el de ella. Entonces, pero no todos los Tupperware lo traen, sino que son algunos. Entonces los Sport, los Eco Sport también traen eso para que lo puedan personalizar con un llavero, ¿verdad? Es americana la marca, dice de Rebeca. Ajá. Ajá, cabal. Dice, hay otras marcas que se llaman Think Sport. Ahí lo vi, ya la he visto. También, es buena. Yo pensé que era imitación, mire. Es buena, ok. Think Sport. Y la venden aquí, Ana Magdalena. Cuéntenos en el chat. Cuéntenos. Haga promoción. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Informar, dice, persuadir, recordar al cliente la existencia de producto o servicio por medio de publicidad, promociones de ventas, eventos y experiencias, relaciones públicas, marketing directo y venta personal. Y fíjense que el tema de la demostración es importante porque la gente vive, también el comportamiento de nosotros consumidores está basado en el tema de la experiencia y la recomendación. No les digo, pues miren que yo de verdad le creí a ella, porque ella me dijo, le aseguro, le juro, le garantizo que su café siempre va a estar caliente por lo menos 6 horas. Entonces a mí con eso me lo vendió y ahorita que ya lo probé, vaya, Roberto dice que ya lo estoy convenciendo. De verdad les digo, o sea, la experiencia es la que hace que uno también diga, vale la pena invertir, porque la verdad es que hay que verlo como una inversión en la marca, ¿verdad? Y la tienen súper personalizada. Todos sus termos lo traen grabado. En algún lado lo traen. Aquí lo traen en la tapadera. Y lo trae como en relieve. Y aquí lo trae como impreso también. Vamos a ver cuánto dura después de las lavadas. Espero yo que no se borre. Porque es un material especial. Pero a saber. Entonces habría que ver. Pero por dentro me ha funcionado de la maravilla. Entonces,
ahí es como nosotros podemos ver la calidad también. Y de ahí está el precio, ¿verdad? El precio en el marketing mix es el importe monetario o elemento de utilidad que debe pagar un cliente para obtener el producto. La combinación de las otras tres P determinan la percepción que el cliente objetivo tiene del valor del producto en un contexto competitivo determinado. El valor percibido representa el precio máximo que un cliente está dispuesto a pagar, ¿verdad? Aquí es donde el cliente, en donde las marcas se preguntan cuál va a ser el precio eficaz. Entonces, ahí es donde nosotros podemos, nosotros en marketing utilizamos una palabra que es la parte en donde nosotros vamos a hacer la fijación. Esa es la palabra, la fijación de precio. ¿Cómo vamos a hacer esa fijación de precio? Por el valor percibido, por los descuentos, por los créditos, por los periodos de pago, ¿o cómo? ¿Por qué? ¿En qué nos vamos a basar? Ahí puede ser lo que decía Daisy, en el costo-beneficio, el cliente, pero nosotros como marca, en el costo-producción, ¿verdad? Realmente, para fijar un precio hay que ver cuánto realmente nosotros invertimos en la producción, y seguramente esta marca invierte un montón, porque en serio el precio es bien alto, o sea, son altos los precios. Es que lo que pasa es que usted lo ve y usted dice, pero si es un topper, ¿por qué un topper cuesta tanto si yo ocupo los de yogur y los de sorbete? Dicen, si uno anda buscando ahí que en el supermercado le vendan el arroz y que venga enrollado un topper de regalo. Eso es lo que andan a buscar. Así es como varios nos hacemos de topper en la casa, ¿verdad? Y por eso es que hacen los memes de que las mamás cómo los cuidan. Imagínense si fueran un topper de topper, bueno, hombre. Es que no se lo prestan ni la mamá. A nadie se lo va a prestar porque el precio es bien alto. Entonces, antes de que se lo preste, le va a decir que se lo lleve en bolsa o que no lleve nada, ¿verdad? Porque imagínense con los de un dólar, cómo son las mamás, ¿verdad? Que no les gusta prestar los toppers, ya no digamos uno de marca de 12 dólares, ¿verdad? Porque por ahí andan entre los 7 para arriba dólares. Y así entre más chiquito es, entre más grande es el precio. Y no vayan a creer que porque es chiquito va a encontrar de 3 dólares. Lo más barato en el topperware que he visto es 7 dólares. Y así, chiquititos, para yogur, para granola, chiquitos, porque es por lo mismo, porque son bastante buenos. Y ahí están las nuevas 4P del marketing, que habla de la personalización, la participación, el peer-to-peer y de los predictive modeling. Fíjense que en estas cuatro son más aplicables, o sea, se aplican en todo el marketing, pero también se han creado pensando en la parte digital, ¿verdad? El tema de la personalización es pensando en la parte digital, en que realmente se enfoque en esa área, en esa parte. Entonces aquí, esta presentación sí se las compartí ayer, creo, ¿verdad? Esta presentación, ¿verdad? Que se las compartí. Aquí lo importante es darnos cuenta todo lo que ha sucedido con la revolución digital, ¿verdad? Entonces no debemos dejar de lado que los conceptos tradicionales también de repente necesitan experimentar un cambio. Entonces el modelo de las 4P de Marketing Mix Digital deja de lado ese protagonismo que se le había dado siempre al producto en el marketing tradicional, centrándose ya más en las personas y en las relaciones. Entonces aquí ahora es posible definir ya estas 4P de esta manera. Entonces cuando nosotros hablamos de la personalización, esta P se refiere a la creación de productos ya adaptados y pensados a partir de las necesidades reales del consumidor. Cobra como mayor importancia la segmentación de nuestras experiencias, por ejemplo, en la red, haciéndolas lo más específicas posibles para cada segmento definido en la estrategia de Marketing Mix. Digamos que una manera sencilla de verlo sería como imaginar que tenemos publicidad a partir de recomendaciones de productos, ¿verdad? Tales como de repente los que se compran en Amazon, ¿verdad? Como pueden ser libros, música, que nos puedan interesar, y entonces vienen las recomendaciones. Usted no puede buscar algo en internet ahora porque al ratito ya le está apareciendo todos los proveedores que venden ese producto, ¿ya? ¿Por qué? Porque todos estos algoritmos ayudan a personalizar, ¿verdad? Otro caso similar sería las keyboards. ¿Mande? Las keyboards. Ajá. Entonces, otro caso similar
sería la invitación que realiza, por ejemplo, Facebook con base a personas que podrían interesar agregarse como amigos también, ¿verdad? Por ejemplo, ¿hoy qué hacemos? Buscamos un producto X o una página de una marca X que nos han contado y antes de darle seguir o like, ¿qué hacemos? Vemos quién de nuestras amistades ya pertenecen a esa página para ver si la página es de fiar. Ya ni siquiera nos fijamos en cuántos seguidores tiene. Ya no nos fijamos en eso, sino que nos fijamos en cuántos de mis amigos pertenecen a esos seguidores. Eso es lo primero que vemos. Ya después, pero quiero ver cuántos tiene. Y ahí es donde creemos en la página. Creemos que sí es real. Porque como hoy usted pone un nombre y le pueden salir un montón que se llamen igual. Y por eso quieren agregar el oficial. Le agregan la palabra oficial, pero también se puede ir uno ahí en chuco, digamos. Cuando habla de la participación, la razón de ser de esta P, digamos que sería crear una comunidad y cuidar de esta comunidad, ¿verdad? El centro de este elemento es la creación de valor. Es necesario aportar contenido y experiencias que realmente sean buenas a tal punto que el consumidor sienta el deseo de compartirlas, ¿verdad? Así como yo, vea, que les acabo de compartir lo feliz que me siento con mi nuevo termo. O sea, una manera de lograrlos también sería como preguntarle al cliente qué es lo que quiere. Entonces, contándole nosotros, haciendo que otros clientes participen y cuenten sus experiencias, nos ayuda también a traer nuevos clientes y el llamado a la acción. Algunas marcas han sabido sacar como provecho de este elemento, brindándole la oportunidad al consumidor de aportar justamente a la creación también de sus productos. Un ejemplo de ello es lo que ha hecho la marca Starbucks, por ejemplo, con sus cafés creados por los propios consumidores. Cuando hacen de repente concursos para que lleguen a hacer como sus recetas y todo, y esto lo hacen para ir sacando como nuevas, digamos, nuevas alternativas en sus menús de café, de los que son preparados. Entonces, para facilitar este trabajo en redes, aumenta también la productividad y además puede usarse plantillas en redes sociales, ¿verdad? Estas nos van a ayudar a mantener como una línea gráfica que pueda ser identificada por los seguidores, además que ahorramos bastante dinero, ya que solo debemos modificar de repente el texto, ¿verdad? Y las imágenes. Esto en cuanto a participación, porque también hay que cuidar como la tipografía que ya se maneja, la paleta de colores, etc. Aunque sea una receta de un cliente, que la vamos a tomar en cuenta en un menú, por ejemplo, la base del café va a ser siempre la misma marca de proveedor que tengamos. Cuando hablamos del peer-to-peer o el par-a-par, la recomendación de terceros, digamos que es la base de este elemento de marketing mix digital, y el consumidor ha dejado atrás, digamos, esa parte ingenua y confía más en un amigo y su opinión sobre un producto que en el equipo de marketing de la marca. O sea, ahora no importa el mercadeo que haga la marca, usted le va a creer más a una recomendación de una amistad. Incluso llegamos a ser tan susceptibles que a veces creemos más en todos los comentarios que leemos de gente que no conocemos antes que un equipo de marketing de la marca, ¿verdad? Entonces la comunicación es bien importante con el mensaje ese tradicional de comprar mi marca, pero hay que hacerlo también con experiencias de otras personas. Ver los reviews que tiene la marca. Ajá, correcto, porque sabemos que eso es importante para los consumidores, ¿verdad? Considerando la presencia online que puede conseguir una marca, también es necesario lograr que el consumidor comience por eso a compartir estas opiniones y estas experiencias de marca con sus amistades. Entonces, ¿qué es lo que las marcas buscan? Que ahora en las redes sociales le dé compartir. Por eso tantos concursos de cómo etiqueta a un amigo, comparte, si compartes tantas veces, si etiquetas a tantos y no sé qué, porque eso es lo que buscan las marcas, ¿verdad? Entonces, con esto estamos creando un sistema de recomendación que va a ser infalible, que genera mejor publicidad que cualquier otra, y en los medios digitales la recomendación se va a esparcir, se hace viral, es más, es mejor. Sin embargo, en la mayoría de ocasiones las experiencias que van a provocar están recomendaciones, serán también algunas offline, ¿verdad? O sea, no necesariamente tenemos que esperar que sea todo en redes, también podemos hacerlo por otros medios. Al probar el producto, es importante que siempre hagamos que el cliente hable de estas experiencias, ¿verdad? Que esto realmente se dé a conocer que está cumpliendo la promesa, ¿verdad?
del producto, de lo que estamos ofreciendo, de esa propuesta de valor. Las expectativas. Las expectativas que el cliente tiene. Y miren, es tan importante el tema este de las expectativas, porque cuando nosotros logramos, hay una tipología acá, que es, por ejemplo, bueno, sabemos que hay una variedad de tipos de clientes, pero hay también clasificaciones. Y, por ejemplo, está el cliente que es el insatisfecho, está el cliente satisfecho y está el cliente complacido. El tema aquí es cuál quiero yo como marca tener. Obviamente nadie quiere tener el insatisfecho, ¿verdad? Nadie. Porque este cliente, además de que está insatisfecho con el producto o con el servicio, es, de verdad, gasta saliva y gasta tiempo hablando mal de la empresa, con quien sea, con quien se le ponga enfrente, las oportunidades que tenga lo va a hacer. Pero ¿cómo es que aparece un cliente insatisfecho? Normalmente es alguien que ya probó nuestro servicio, nuestro producto. O sea, es imposible que un cliente esté insatisfecho si no nos ha probado, a menos que se esté dejando llevar por un comentario que leyó, pero es un 10%. La mayoría, el otro 90%, es porque ya probó nuestro servicio y simplemente estamos por debajo de sus expectativas, como decía por ahí, no sé quién fue, Daisy, no sé quién dijo, pero de las expectativas, ¿quién fue? Yo. ¿Quién yo? Daisy. Yo. Daisy, sí. Lo de las expectativas, ese es el tema, ¿verdad? Si nosotros tenemos clientes insatisfechos, es porque estamos debajo de las expectativas que él esperaba. O sea, no cumplimos nada de lo que él esperaba de nosotros. Ahora, ¿cuál será mejor, el satisfecho o el complacido? ¿O serán lo mismo? A ver, el satisfecho, el cliente satisfecho y el cliente complacido, ¿serán lo mismo? ¿Tendrán alguna diferencia? ¿Qué creen? Vamos a ver. ¿Quién levanta la mano? Vamos a ver. El cliente complacido con el cliente satisfecho, ¿es lo mismo? Vamos a ver, Mili. Yo siento que no, ¿verdad? Porque el cliente satisfecho solo se va a quedar con eso, ¿verdad? De que, o sea, estuvo bueno el producto y hasta ahí, ¿verdad? Pero en cambio, el cliente que tuvo satisfacción del producto va a ser justo como hizo usted, ¿verdad? Que habló maravillas del producto e incluso lo empezó a recomendar. Y, o sea, como le digo, el otro cliente solo se va a quedar con eso de que fue una buena experiencia y que le gustó el producto. Excelente, Mili. Por ahí vamos. Eso es. ¿Cómo vamos a diferenciarlo? Miren, es bien sencillo. El cliente satisfecho es al que cumplimos. Cumplimos sus expectativas, no estamos ni arriba ni abajo. Cumplimos. Pero nosotros no queremos solo cumplir, porque el que cumple no impacta. O sea, es, por lo menos, a mí este termo me la superó. Me superó mis expectativas, ¿verdad? Me quemé la lengua. O sea, me la superó. Entonces, ¿cómo estoy yo? ¿Satisfecha o complacida? Complacida. 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 ¿Por qué? Porque me superó mis expectativas. Todavía ayer estaba llorando por lo que costaba. Estaba así como, pagando. Así como, que ni se me quería ir el billete. ¿Qué más vale? Dije yo, que de verdad esté caliente, porque si no, no pago la otra parte y lo devuelvo. Dije, capaz, vea. Entonces, estoy complacida. Ese es el tipo de cliente que todas las marcas quieren. Llegar a ese, sí, ya voy a pasar lista, a ese nivel que supere las expectativas. ¿Por qué? Porque el cliente complacido, como dice Mili, sí está contento, pero no hay impacto. Es decir, va a venir la competencia, le va a ofrecer lo mismo por el mismo precio o un dólar menos y se va a ir. No es fiel, no es leal. En cambio, el cliente complacido sí. El cliente complacido es leal, se fideliza y por ende se retiene y anda de remate hablando de nosotros de gratis, ni le pagamos un... A mí no me pagan por estar hablando de esta marca. La publicidad boca a boca. Y puede ser buena y puede ser mala, Daisy. Puede ser buena. Exacto. Y puede ser mala. Entonces, el complacido la ocupa para bien. Boca a boca, publicidad gratis para las marcas. Y ahí andan, promotores, los mejores embajadores, digamos, de marca. Más eficaz.
los mejores embajadores de marca, pero usted vaya y ocúpela con un insatisfecho, no hombre, eso se pasea en la marca, porque también no se tienta ni nada para andar hablando mal de la marca. So maybe vamos a ver qué quiere aportar y después paso a asistencia. Lo que se decía, el complacido, pues incluso es como un canal de promoción que hace. Que es lo que usted estaba haciendo, ¿verdad? Promocionar el producto, hablar de la calidad del producto y lo hace conocer el producto para poder hablar en bien del producto. Sin embargo, el satisfecho, si usted le pregunta, le va a decir, sí, bueno, vea, y hasta ahí se va a quedar, ¿verdad? No le hace pompa. Ajá, no le hace y no la conoce la marca. Entonces es como que haga un vendedor extra la marca cuando su cliente es complacido. Correcto. Sin necesidad de ocupar porque otro cuenta canal, experiencia. Un publicitario o un catálogo, ¿verdad? Correcto, correcto, Sumaybe, así es. Es que por eso les digo, o sea, nada mejor, o sea, ganamos un vendedor ahí que ni le andamos pagando, ¿verdad? Que es lo mejor. Y saben que otra cosa también, que los clientes complacidos nos traen más clientes. Pero el insatisfecho es bien peligroso porque el insatisfecho se lleva 7 y el complacido trae 3. Entonces ahí. Así como usted mencionaba ayer lo de los choris. Ajá. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado, ¿vea? Porque qué tipo de cliente queremos y cuál es el que vamos a cuidar. Obviamente, ya sabemos que queremos el complacido, pero el pegar el salto del satisfecho al complacido es el trabajo que tenemos que arduo, vea, qué hacer cuando trabajamos en esta área comercial. Voy a pasar a asistencia antes de seguir y antes de que se nos vaya el tiempo. Ada Lizeth Granados Álvarez. Presente. Ada Rebeca Martínez Amaya. Presente. Ana Magdalena Alemán Gómez. Presente. Angélica Azucena García Rivera. Angélica. Presente, 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 yo. Claudia Patricia Hernández Alas. Presente. Diego Edgardo Salazar Escobar. Presente. Eduardo José López Alegría. Esther Saraí Barahona Morales. Presente. Evelyn Janet Cáceres de Bonilla. Presente. Gabriela Michelle Calderón Hernández. Gabriela, Michelle, Gloria Antonia Ortega Ortega, presente, Henry Vladimir Serna Moreno, presente, Irving Alexis, presente, Jamie Dayana, presente, José Adonai, si él es Quintanilla, Miss, es el que envió un chat ahí que la esposa estaba mal de salud y por eso se retiraba. Porque estaba embarazada. Cierto, cierto, ahí lo vi. Lo voy a dejar en blanco para que se le pongan los minutos que estuvo. Vamos a ver, José Ángel López. Presente. Kevin Jeremías Rivas. Kevin Jeremías. Leonel Rivera. Presente. Levi Natanael. Lilian Daisy Fuentes. Presente. Mariela del Carmen. Presente. Maritza Yanet. Maritza Yanet Gómez de Torres. Mili Arelí. Presente. Norma Leticia. Roberto Antonio. Norma Leticia. Presente. Presente. Roberto, ahí estaba. Sí, presente. Eso. Rosa Luz Sánchez. Rosa Luz. Presente. Ahí está. Presente. Ahí estaba. Presente. Vanessa. Beatriz. Presente. Xiomara. Marjorie Barrera Rivera. Jenny Marisela Guiluz. Jenny Marisela. Ahí está. Bien.
Seguimos. Vamos a ver, rapidito, antes que se nos acaben estos 4 minutos. Bueno, con las 4 P, ya ahí ya les pasé la presentación, ya medio les expliqué ahorita. Bueno, me faltó las predicciones modeladas o el predictive modeling. Aquí el análisis del consumidor, del comportamiento del consumidor, digamos que es vital, ¿verdad? En cuanto a este elemento, la predicción de dicho comportamiento se hará con el objetivo, por supuesto, de ejecutar acciones que den en el blanco. Existen bastantes herramientas de monitorización que nos pueden ayudar a realizar estas predicciones y análisis de la información. Muchas de ellas ahora son gratuitas, ¿verdad? Algunas. Y uno de los casos, por ejemplo, es el Google Analytics, que es el más utilizado por el momento. Internet lo que hace es que incrementa estos canales de comunicación y promoción de nuestros productos o servicios. Entonces nos ayuda a como ir creando según la predicción que el comportamiento del consumidor arroje. Los medios con los cuales puede alcanzarnos a nuestro consumidor o posibles consumidores son cada vez más, desde las redes sociales hasta programas de afiliados, campañas de email marketing, acciones en dispositivos móviles o incluso motores de búsqueda. Es vital considerar cuáles utilizar y cómo es el comportamiento del consumidor en ellos. Hay algunos, digamos, motores de búsqueda que son gratuitos, que los vamos a ver más adelante en este curso. De ahí también está la parte de la aplicación que la íbamos explicando en su momento con el producto de Tupperware. Sin embargo, acá les voy a mostrar algo para que sepan algunas preguntas que ustedes se tienen que hacer cuando estamos haciendo la aplicación de las 4P del Marketing Mix. Por ejemplo, cuando hablamos del producto, es importante que nos preguntemos cómo se verá nuestro producto, cuál será el diseño, qué le vamos a brindar a nuestros clientes, cuáles necesidades voy a cubrir, qué lo distingue en el mercado y cuál será mi competencia. Es importante que todas estas preguntas las hagamos cuando voy a crear un producto. Cuando hablo de precio, ¿cuánto invertiré en cada producto que voy a elaborar? ¿Qué costos agregados voy a demandar? ¿Cuáles son los precios de la competencia? También es importante. ¿Cuánto pagará el cliente para tenerlo? En la plaza, ¿cómo? Les estoy diciendo las preguntas que tienen que hacerse, porque si no, no vamos a poder aplicarlo. No vamos a lograr hacer la aplicación cuando elijamos un producto X para poder aplicar el Marketing Mix. En la plaza, ¿cómo encontrará el producto el cliente? Que ahí preguntaba, creo que Daisy estaba preguntando, ¿y cuál es el medio de distribución? Y pues todo eso es lo que tenemos que saber cuando vamos a aplicar el Marketing Mix en el producto que yo emprendo o en el producto que emprende la empresa para la que trabajo. ¿Cuáles serán los puntos de venta en donde voy a distribuirlo? ¿Cómo voy a manejar la distribución? ¿Cómo maneja la distribución la competencia para ver dónde estoy parado y contra quién voy, ¿verdad? ¿Usaré canales virtuales como el e-commerce o un sitio en internet? ¿Cómo lo voy a hacer? Y de ahí la promoción, acá cuáles serán nuestros clientes potenciales, usaremos marketing tradicional, la radio, la televisión, las revistas, diarios o el marketing digital, sitio web, redes sociales, email marketing o los dos, ¿verdad? ¿Cómo se promociona la competencia y qué resultados obtiene? Eso sería, ahora, ojo, acá, como vamos a pasarnos a la parte, ya se nos acabó el tiempo, pero acá, en esta parte, rapidito, aquí donde dice usaremos marketing tradicional. Miren, hay muchas marcas que creen que el marketing tradicional ya no sirve, ya no funciona, ya no deberíamos de usarlo. Pero el marketing tradicional no va a desaparecer, no tiene que desaparecer, no puede desaparecer. Porque esto dependerá también de mi segmento de mercado. Si mi segmento de mercado al que yo me dirijo, al que mi producto está dirigido, no es una generación que esté muy posicionada con el tema del internet y la tecnología, eso es lo primero que yo tengo que evaluar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ustedes creen que los bancos van a desaparecer del marketing tradicional para ofrecer sus servicios? No lo van a desaparecer. Porque los bancos tienen clientes desde los 18 años de edad hasta el infinito y más allá. Mientras esté vivo, tiene clientes de cualquier edad. Entonces no pueden desaparecer el marketing tradicional porque hay clientes de las generaciones, por ejemplo, boomerangs, que no usan el internet tan frecuentemente como un generación X, o perdón, como un Z,
que son los Z, son entre los 18 y los 27 años de edad. Entonces, esta generación, si bien es cierto, todo lo hace con las aplicaciones ahora y por medio del internet, la generación boomerangs no lo hace así. O sea, usted, mire, mi papá es boomerang, mi papá tiene 59 años. Usted dígale a mi papá que haga una transferencia en línea y le va a hacer, ¿qué? Se me va a perder mi dinero. Es lo que le va a decir, ¿me entiende? Entonces, en la vida, los bancos van a poder desaparecer eso. O sea, no se puede. El marketing tradicional en ciertos mercados comerciales no va a desaparecer, pero es por eso, por los diferentes segmentos de mercado que tenemos. Y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Ya pasamos casi que la parte introductoria y eso es lo bueno. Nos vamos a quedar hasta aquí y el lunes comenzamos con la sección 2. Les voy a mandar ahorita la presentación que les iba a enseñar este día, que es corta, pero como hemos venido hablando del marketing tradicional y el marketing digital, y la verdad es que son poquitas láminas, se los voy a mandar para que le den una leidita y la compartimos el lunes rapidito en la primera media hora y la segunda media hora la dedicamos para ver la sección 2 ya. Algo nuevo, ¿verdad? Pasen feliz noche, feliz fin de semana, váyanse de fiesta los que van a salir ahorita y los que no, gracias, van a salir, empillámense ya, no salgan. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos. Que descansen, nos vemos el lunes. Feliz noche, Ale. Primero día, feliz fin de semana. Adiós, nada de salir. Ya lo veo, que ya están unos en el bar, han de estar recibiendo la clase. Ana Magdalena está en lo oscuro, me parece sospechoso. No me dejaron encender el foco. Me vine a una sala VIP de la disco, va a decir Ana Magdalena. No, hombre. Adiós, Lick, cuídese. Va a decir, las disco empiezan a las 11 ahora, ¿eh? Como que eran mis tiempos, a las 9 empezaban, hoy no. Hoy entre más bien, tarde no, empieza más chévere la fiesta, vea. Sí, feliz noche, descansen. Hasta luego.